Para el siguiente ejemplo voy a activar la herramienta de selector y regreso a este canal que se llama Extra. Si doy triple clic sobre cualquier zona del canal se selecciona la totalidad de la pista y puedo borrarla fácilmente. Lo mismo lo voy a hacer en el canal de arriba para poder borrar todo el contenido. Y ahora sí puedo arrastrar únicamente una de las secciones de audio que es la que voy a estar usando en este ejemplo. También voy a aprovechar para cerrar las columnas laterales. Esta de pistas y grupos se cierra con esta flecha que está en el borde inferior izquierdo, y la sección de la derecha, que es la columna de los clips, se cierra con este botón de la derecha. La siguiente función se utiliza con la herramienta de mano y con la tecla Alt. Esto nos permite crear una copia de cualquier región que tengamos seleccionada, y esa copia la podemos llevar al mismo canal o a algún otro canal compatible. Voy a regresar a la herramienta de selección para poner mi cursor en un lugar de este clip. Con la letra A del Key Command Focus puedo borrar todo lo que está del lado del cursor hasta el inicio del clip, de esta forma. Y con la letra S puedo borrar todo lo que está del lado derecho del cursor hasta donde termina el clip. Voy a utilizar deshacer una y dos veces y repito, A es para borrar lo que está del lado izquierdo. Y S es para borrar lo que está del lado derecho del cursor. Es importante mencionar que esto solo funciona con el cursor y no cuando tenemos hecha una selección. En este caso, con una selección no puedo borrar ni del lado izquierdo con A, ni del lado derecho con S. Únicamente funciona con cursor. Para recortar a ambos lados de una selección, tenemos que usar esta función de edición que se conoce como ajustar al clip a selección. Y la función de teclado es Comando T. Voy a repetir, Z para deshacer, Comando T para eliminar todo lo que está a ambos lados de la selección. Por último, quiero mencionar una de esas funciones de teclado indispensables conocida como guardar. La puedes encontrar en el menú de archivo y aquí está, guardar, Comando S. Es importantísimo conocer este comando porque lo vas a estar realizando muchísimas veces durante el trabajo con Pro Tools. Cada vez que hagas alguna operación importante en Pro Tools, se recomienda salvar. Y una forma de saber si salvaste es con este indicador rojo que tiene un punto al centro. Cuando hayas salvado, ese punto desaparece y queda simplemente en rojo. Y con esto terminamos otro episodio más de 101 Shortcuts de Pro Tools.